¿Qué? ¿La señora de qué? Delmi. ¿Delmi qué? ¿Qué problema? ¿Sí? ¿Se llama Delmi? ¿No está pasando nada? Pero esa factura de cuánto era. ¿Cómo te vas levantando? Porque que como que quiero empezar a poner una chica. Ok, hoy sí. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a comenzar la clase. Les voy a presentar lo que es la siguiente diapositiva. Hoy se escuchan, ¿verdad? Sí, Hola. hoy sí. Ok. Sí, todo bien. Excelente.
Bien, vamos a comenzar justamente con otra de las funciones que corresponden a esta semana. El día de ayer, para la clase, hablamos sobre la función buscar, ¿de acuerdo? La función buscar. Algunas limitantes que teníamos con la función buscar. Hablábamos ayer, primero, que los datos, si los ordenamos, o teníamos que ordenarlos prácticamente para que nos diera el resultado que nosotros estamos buscando. Aparte de ello, necesitamos también. Necesitamos también encontrar un dato que se acercara al resultado que nosotros buscamos. Ahora vamos a hablar acerca de la función buscar V, ¿verdad? Buscar V. Aquí se lo voy a mostrar en la diapositiva. Tenemos buscar V. Ok. En este caso tenemos una versión mejorada de buscar V. Aquí no hay ningún problema, podemos encontrar los datos en cualquier dirección y nos va a devolver la coincidencia exacta de forma predeterminada, lo que facilita y resulta más cómodo usar que el anterior que veíamos la función buscar. Cuando necesitemos encontrar elementos de una tabla o un rango por fila, por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de automóviles por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función de su ID. ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de utilizar la función buscar V? Cuatro partes que necesitamos conocer en cuanto a la sintaxis. Número uno, el valor que deseamos buscar también se conoce como el valor de búsqueda. Nosotros lo manejamos como una celda activa si vamos a introducir los datos en Excel. Pero si tenemos los valores preestablecidos en otra matriz, pues entonces vamos a buscar uno de esos datos. Número dos, el rango donde se encuentra el valor de búsqueda debe de estar siempre en la primer columna del rango para que la función buscar V funcione correctamente. Fíjense bien, tenemos que buscar los datos desde la primer columna. Si el valor de la búsqueda está en la B2, su rango debería de empezar con la columna B. El número de columna, que es el punto número 3, el número de columna del rango que contiene el valor devuelto, por ejemplo, especificamos desde la C2 hasta la E11, como el rango B se debe contar como la primera columna, C como la segunda y así sucesivamente. Número 4, opcionalmente, podemos buscar o especificar un valor verdadero o si desea una coincidencia aproximada, pero en este caso falso si desea una coincidencia exacta. Si no especificamos nada, el valor predeterminado será verdadero o la coincidencia aproximada, ¿verdad? De esa manera estaríamos utilizando la función. Ahora vamos a lo siguiente. Nos vamos a Excel y aquí tenemos la función buscar V. Vamos a utilizar esta función para buscar los datos en una matriz. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos para ello? Ok. Tenemos este ejemplo. Vamos a ver. Tenemos este ejemplo, acá tengo la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4 y la columna 5. Entonces,
Aquí voy a aplicar una fórmula. En el caso de la función buscar v, ¿qué necesito buscar? Fíjense bien, ¿qué necesito buscar? Lo vamos a agrandar más. Para este caso, según la función que tenemos aquí, fíjense bien, vamos a buscar el valor de la V7. Vamos a buscar el valor de la V7, que sería acá, V7, y vamos a buscarlo en una matriz. Y la matriz es desde la V7 hasta la E12, en este caso está acá. Ahora bien, ¿en qué tipo de columna necesito buscar con respecto a la búsqueda que estoy haciendo acá? Veamos, ¿cuál es el valor buscado? Es B7. ¿Cuál es la matriz? Tomamos en cuenta desde la B, todo. ¿Cuál va a ser la columna de búsqueda, el dato que necesito encontrar respecto al dato que estoy buscando? Y lo otro va a ser el ordenado. Vamos a ver. Vamos a indicar que no va a ser el valor de la B7, sino que va a ser el valor que tenemos aquí de la B16. Yo presiono Enter. Si usted puede observar, aquí puedo hacer la búsqueda del dato dentro de la matriz. Si yo escribo 12, tomé en cuenta la número 12, tomé en cuenta la columna A, no tomé en cuenta la columna A, pero sí tomé en cuenta la columna, mire, la columna desde la B7 hasta la B12. Ok, vamos a buscar a Rodas. Ok. ¿Cuál es la columna de referencia? Es decir, ¿en qué columna estoy pidiendo que me busque los resultados? Si estamos indicando que esta va a ser mi columna, por ejemplo, el dato que estoy buscando y he marcado desde la B7, ¿cuál sería, fíjense bien, la tercera columna? Como estoy acá en la D, esta es la primera. Esta es la segunda y esta es la tercera columna, ¿de acuerdo? La tercera columna. Entonces yo le estoy pidiendo que me muestre los resultados de esta columna específicamente. Lo vamos a marcar de otra columna. Observe, esta es mi columna. Entonces yo acá, como una celda de entrada, puedo decir, búsqueme a Rafael. Y Rafael, según la búsqueda que estoy haciendo, él es el administrador. ¿De acuerdo? Es el administrador. Vamos a buscar otro dato que es el Armando. Entonces Armando me dice que es el presidente. De esa manera yo puedo hacer las búsquedas que necesito. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí tengo la fecha de nacimiento? Por ejemplo, aquí 1990, aquí 0205, 1980, de esa manera. Ahora yo necesito conocer la fecha de nacimiento, pero en este caso va a ser según el nombre de la persona. Fíjense que tengo el vector que es la columna apellido y que es el otro vector como la columna C. Entonces, aquí yo necesito conocer la fecha de nacimiento. Bueno, lo único que puedo hacer es desplazarme a la siguiente columna. Estoy indicando que me busque en la columna número 4. Y en este caso, le voy a indicar que sea. Fíjense bien. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Cuando nosotros manejamos valores verdaderos, que es una coincidencia aproximada, y si escribimos falso, es una coincidencia exacta. ¿De acuerdo? Ahora bien, presiono Enter, y lo que yo busco acá,
la fecha de nacimiento con relación a la persona que estoy buscando. Busco Armando y como no tenemos, vamos a simular que ya tenemos la fecha de nacimiento y ahí lo tenemos. Observe el dato que me está mostrando. ¿Por qué me está mostrando este dato? Yo, por ejemplo, vamos a agregarle, vamos a ver, 2001, vamos a usar 9, 10, 1999. Ok, entonces voy a buscar este dato, 7, 5. Vamos a buscar a Rafael. Rafael, fíjense la cantidad que me está apareciendo. Voy a buscar a Ivania. Ok. ¿Por qué me está presentando este dato cuando le estoy pidiendo que me muestre este? ¿Por qué? ¿Será que el formato que estoy utilizando de celda corresponde a fecha y el dato que tengo acá, donde espero la respuesta, sea de fecha? Observen. ¿Sí? Entonces, son detalles que se presentan cuando estamos trabajando esta parte de las fórmulas, de las funciones, y con relación al formato de justamente de la celda a la cual estamos llamando el dato. Ahora, volvemos a ver acá. Ahí lo tenemos. Buscar V, buscamos la B17, que es el nombre que estamos buscando. La matriz en la cual vamos a buscar va a ser desde la B7 hasta la E12. ¿Qué columna estamos trabajando? ¿Qué columna quiero que me muestre el resultado? ¿De qué columna? Bueno, vamos a pedirle ahora que me muestre los resultados de la columna 2. Bien. Entonces, podemos indicar que por medio del nombre nosotros queremos conocer el apellido de, en este caso, vamos a ver una tabla de vendedores. ¿De acuerdo? Tabla de vendedores. Ahora, puede ser de que necesitamos conocer otro dato, no solamente la fecha de nacimiento. Pero en sí, ¿qué es lo que hace esta función buscar? Me busca un dato, un valor dentro de una matriz, dentro de una matriz. Pero aparte de eso, debo de tomar en cuenta. Fíjense bien, vuelvo a poner la fórmula acá, la función, y me voy a esta parte de acá. Necesito el indicador de columna y necesito también conocer su grado de coincidencia. Lo vamos a hacer de esta manera. Ok. Yo necesito que por medio del ID me dé, por ejemplo, en este caso, si son vendedores, vamos a pedir las ventas. Vamos a necesitar mostrar las ventas. Y aquí lo tenemos. 500, 2000. Y aquí tenemos esto. Ahora yo necesito conocer lo que son mis ventas de acuerdo a cada vendedor. ¿Sí? Tenemos esta tabla. Y ahora apliquemos la fórmula. ¿Qué necesito buscar por medio? Fíjense bien, ¿por medio de qué columna yo necesito buscarla y cuál es el dato que necesito? Para este caso, vamos a hacer lo siguiente. Igual, buscar V. Pero esta vez lo vamos a hacer
por medio de la función de la. ¿Sí? Y aquí tenemos. ¿Cuál es el valor buscado? Mi valor buscado va a ser esta celda B17. Le doy clic para regresar a la ventana. Ahora, ¿cuál es la matriz que yo necesito tomar? Fíjense bien. Voy a tomar toda esta matriz que tenemos. Ok. En verdad, según el dato que voy a introducir, ¿qué necesito saber? Necesito conocer el apellido, el nombre, el puesto, la fecha de nacimiento o las ventas. Me interesa conocer las ventas. En este caso, yo no le voy a escribir el número, solo me voy a ir a elegir. Indicador de columna. ¿Cuál es mi indicador de columna? Si yo le doy clic acá, regreso. Y aquí, ¿cuál es el valor ordenado? Puede ser verdadero o falso. ¿Qué significa falso? Ok, regresamos acá y vemos. Busca un valor en la primer columna de la izquierda de una tabla y devuelve un valor en la misma fila desde la columna especificada de forma predeterminada y la tabla se ordena de forma ascendente. Ok, le damos clic. Entonces, ¿qué dato necesitamos encontrar? El número 12. Fíjense bien lo que tenemos acá. Aquí, vamos a hacer de caso, que estamos sobre la columna 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Mire cuál es la 6. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué columna me está tomando acá? ¿La 5 o la 6? ¿Tenemos un formato de celda diferente? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros estamos buscando con la función buscar V. ¿Y qué significa buscar V? Ajá. Me realiza la búsqueda de forma vertical. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la primer, mire, a la primer columna. Ahora yo necesito saber, quiero que me muestre el código 6 y las ventas que realizó. Vamos a colocar acá moneda. Ok, ahí está. Aquí lo vamos a agrandar. Ahí lo tenemos. Ya no estamos buscando en esta columna, sino que estamos buscando en esta columna. Y la fórmula me indica que es la posición de columna número 6. Ahora, ¿comprendemos esa parte? ¿Sí? Bien, vamos a ver cuántos tenemos. Jenny, ¿comprendemos ese ejercicio? Gerson, Víctor. Gerson, Marlene. Ahora, mi pregunta es esta. Según... Para usted, según la aplicación de esta fórmula, ¿cómo y dónde la puede aplicar? Wendy. ¿Dónde la pueden aplicar? Dígame, Jonathan. Solo tenía una duda con que estamos empezando desde el B6, bueno, a tomar esos datos. Pero y el ID, no sé si en dado caso se toma, ¿hay alguna diferencia? Repítame, por favor.
de si se tomara, si se tomara de también el rango del ID, habría diferencia a la hora de efectuar la fórmula. En este caso, como necesitamos encontrar un valor, lo vamos a aplicar para que vea la diferencia, ¿de acuerdo? Como estamos tomando un dato de entrada, voy a hacer de caso que vamos a tomar el rango. Fíjense bien, como me está utilizando, como es un motor de búsqueda, ¿verdad? Como es un motor de búsqueda y aquí tengo todos estos datos, si yo presiono Enter, me va a aparecer este error. ¿Por qué? Porque me hace la búsqueda de un dato específico con la función buscar V. ¿De acuerdo? Andrés, Andrew, ¿estamos bien? Dígame si comprendió. En este caso, la función buscar, eso es lo que hace. Me permite encontrar un dato específico. Y yo vuelvo a mencionarle, cuando estamos trabajando, ok, permite, cuando estamos trabajando una matriz o una base de datos compleja, entonces vemos la utilidad de esta función. Teníamos un ejercicio, parece que tenemos este. Vale. ¿Cuántos registros tenemos acá? Tenemos ejercicio. Quiero una base de datos más compleja. Vamos a quedar aquí con este grupo. Tenemos esta tabla. Apliquemos esta tabla. Acuérdense de que el uso de las fórmulas es para lo que es el análisis de los datos también. Bien, según esta tabla, ¿qué necesito conocer? Por eso yo les hacía la pregunta. Según la aplicación de la fórmula, ya en la vida diaria, en su trabajo, ¿cómo la estaría aplicando? ¿O en qué la estaría aplicando? Dígame, voluntario. Carmen. Buscar B. Ok, buscar B. ¿Qué necesitamos buscar? ¿Qué queremos hacer con esta función buscar? Depende, porque si queremos ver algún producto o la unidad del producto, elegimos la fila o la columna. Sí, dígame. Podríamos buscar quizás el mes, por decirlo, que sería C8. Vamos a buscar la C8. Acuérdense que estamos, si utilizamos ese dato, va a ser meramente estático. C8. Ahora, este es el valor que vamos a buscar, que lo tenemos un valor, una variable, una constante, llamémosle así, constante. Otra cosa es que busquemos un valor variable. Tenemos un dato constante. ¿Cuál sería mi matriz? Si estoy eligiendo, en este caso, la C8, ¿desde dónde va a partir la matriz de búsqueda? ¿Cuál va a ser mi matriz de búsqueda? Dígame. Vamos a tomar en cuenta, de hecho, la columna donde nosotros necesitamos encontrar el dato. Yo selecciono aquí lo que es la matriz. Ahora, como ya tengo la matriz, ¿qué dato con respecto
a la C8, ¿qué dato necesito buscar dentro de mi base de datos? ¿Qué dato? Necesitamos encontrar las unidades, ¿qué? Medida, las unidades, el precio por las unidades. En este caso, si tenemos esta, una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Okay, vamos a escribir el número 4 para que verifique cuál es la columna que me va a buscar. Ahora, puedo elegir aquí una coincidencia aproximada. Y puedo también pedir que Excel me muestre una coincidencia exacta. Entonces, solamente agrego el valor de falso. Cerramos y le damos Enter. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Según lo que estoy buscando, permítanme. Según lo que estoy buscando, yo, de acuerdo a este valor que tengo acá, yo necesito encontrar este dato que corresponde a 152.58. ¿Qué dato me está mostrando? Precio unitario. Así es, miren. De acá, precio unitario. Ese es lo que me está mostrando. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a ver la posición de columna. Si esta es mi primer columna, miren, mi primer columna. Una, dos, tres, cuatro. Entonces me toma en cuenta la primer columna de búsqueda, una, dos, tres, cuatro. Y estoy encontrando lo que es el precio unitario. ¿Qué sucedería que yo quiera encontrar los productos? ¿Cuál va a ser, cómo va a ser la función buscar que voy a tener que escribir para que me muestre los productos? ¿Con relación a qué? ¿Ustedes, alguno de ustedes tiene experiencia sobre inventarios? ¿Alguien de ustedes tiene conocimiento sobre inventarios? ¿Jenny, Evania, Michelle? No, yo no, ingeniero. Yo sí, ingeniero. ¿Tiene conocimiento sobre inventarios? Sí, dígame. Vaya, si tenemos nuestro inventario, ¿de qué manera nos es funcional la función buscar? Si queremos saber las existencias de las unidades, tendríamos que digitar el SKU o el UPC del artículo y nos daría las existencias que tenemos en las tiendas. Así es. En un inventario, si nosotros lo llevamos automatizado, se puede generar un macro, se pueden utilizar condicionantes. Por ejemplo, mi stock, mi límite va a ser, por ejemplo, que cuando en mi almacén tenga la cantidad de 25 unidades de cierto producto, que se coloque en rojo, ¿de acuerdo? O que me muestre según las fechas de caducidad o se me está acabando el suministro. Entonces, podemos hacer la búsqueda. Por eso yo les mencionaba que la función buscar V es bastante potente en matrices de datos, ¿verdad? Sobre todo que no necesita de tanto, solo necesita aplicar la función, qué dato desea encontrar sobre la base y la configura, es decir, toma en cuenta la sintaxis. Ahora, este dato que encontramos era con relación al mes, pero ¿qué pasaría que no hubiese sido con relación al mes, sino que hubiese sido con relación a, vamos a cambiar aquí la celda de introducción, vamos a ver que sea marzo. Okay. Bien, si ustedes observan, yo tengo abril, vamos a ver qué pasa con abril, 152 la búsqueda que me está haciendo. Con respecto que al precio unitario del mes. Vamos a ver abril.
152. Ahora, la búsqueda puede ser bastante muy general, es decir, ¿y cómo hago entonces para que me encuentre el siguiente dato de abril? ¿A quién corresponde? Bueno, entonces ya no voy a hacer la búsqueda por medio del mes. ¿Por medio de qué haría la búsqueda? Para poder conocer entonces todos los meses y los totales o los precios unitarios. ¿Con qué columna haría la búsqueda? Porque si yo escribo abril, me voy a quedar corto de nuevo. Decir que la primera vez abril me va a dar 152 y que si vuelvo a escribir abril o a digitar abril, me va a aparecer la siguiente cantidad, que sería 437.20, pero no es así. Entonces, ¿qué vector de esto o qué sección o qué rango de mis columnas debo de elegir yo para conocer datos exactos sobre los precios unitarios? Según el análisis suyo, o sea, yo le digo, ok, utilice la función buscar V, según el dato que considere que va a ser más efectivo. Vamos a ver. Si se elige lo de los productos. Sería con el nombre porque no se repite. Puede ser por el nombre, correcto. Puede ser por el nombre, ¿por qué más? ¿Por producto, por unidades? Jenny, ya tiene la respuesta. Si estuviéramos con el inventario, sería el ID porque son únicos los números, los códigos de los artículos. Si quiero saber cuál es el precio unitario del artículo, ¿verdad? No debería de repetirse el ID. No sé si he entendido mal. Sí, está bien. Lo que sucede es que la búsqueda va a ser de acuerdo a lo que usted necesite buscar y relacionar. ¿De qué me sirve a mí buscar con relación al mes, con relación a los productos o unidades? O sea, es muy general, ¿de acuerdo? Pero yo necesito conocer, según el ID, cuánto producto tengo, cuántas unidades, cuál es el precio, cuánto tengo de precio total sobre un determinado producto o sobre el ID del vendedor o el nombre del vendedor, como me decía anteriormente alguien. ¿De acuerdo? Entonces, ante esa situación es necesario reconocer qué es lo que deseamos buscar. Vale, vamos a ver acá. Tenemos esta tabla. Este es, permítame, tenemos buscar. ¿Qué necesitamos encontrar aquí? Yo voy a borrar acá esto. Sí, estamos a cero. Tenemos el código, tenemos el nombre completo, tenemos las asignaturas y tenemos tres notas para, perdón, sacar lo que es un promedio final. Sí, un promedio final. Ahora, yo tengo mi tabla. Si a ustedes les correspondiese utilizar la búsqueda sobre 930 participantes, ¿qué necesitaría buscar y cómo utilizaría la función buscar uno? Ajá, vamos a ver.
código y asignatura. ¿Perdón? Código y asignatura. Ok, código y asignatura. Vamos a ver. ¿Quién necesitamos un código? ¿Quién me regala cómo vamos a utilizar la función? Igual buscar. Igual buscar. Buscar V. Sería A7. A7. Vaya, fíjense bien, lo que nosotros queremos es utilizar la función por medio de un dato de entrada, porque si no lo vamos a hacer fijo. ¿Qué sucede si yo le doy aquí A7? Este va a ser el único valor que me va a buscar, ¿de acuerdo? Pero tengo 930 y algo participantes. Okay. Entonces, yo necesito hacer una búsqueda, ¿verdad? ¿Cómo la voy a realizar? Si la voy a hacer por código, vamos a necesitar un dato de entrada. ¿Para qué? Para que yo pueda buscar en toda esta columna. Y es que cuando hablamos de la función buscar V, se refiere a búsquedas de forma vertical sobre el número de columnas, sobre una matriz o un número de columna específica. Por eso se llama buscar V. Para la siguiente sesión vamos a conocer buscar H, que sería horizontal, pero en este caso estamos haciendo la función, utilizando la función buscar V. Entonces, ¿por medio de qué dato de ingreso yo necesito encontrar algo? Vamos a ver. Sería seleccionar de A7 a Voy a escribir aquí. Aquí voy a escribir la función. Dígame, igual buscar V. Buscar B, ajá. ¿Correcto? Seleccionamos de A7 a 11. Vaya, fíjense bien. Nosotros necesitamos buscar. Buscar en una matriz un dato que se encuentra dentro de un rango vertical. Vamos a hacer de caso que ese dato que vamos a introducir lo vamos a agregar acá en esta celda, en la celda E14, ¿de acuerdo? Ok. Como ya tenemos la celda que va a ser un input, yo así le llamo, una celda input, ahora necesito buscar el dato que necesito encontrar con respecto a este dato que voy a insertar acá. Entonces yo vengo acá y elijo toda la matriz. Ok. En esta matriz, ¿verdad? En esta matriz yo voy a encontrar un dato por medio de esta búsqueda que estoy haciendo acá con el E14. Pero aparte de eso, yo le digo a Excel, bueno, no necesito conocer el nombre con respecto al código. Tal vez necesitaría conocer lo que es la asignatura, o lo que es la nota, lo que es un promedio final. Entonces, esta es la columna 1, 2, 3. Vamos a hacer de caso que es la columna 3. ¿De acuerdo? Ahora, coincidencia. ¿Va a ser una coincidencia aproximada o va a ser una coincidencia exacta? ¿Coincidencia exacto. aproximada o coincidencia exacta? Coincidencia exacta. Exacto. Ok, yo presiono Enter. Ahora bien, ¿qué necesito saber? Ok, yo necesito saber cuál es la nota que corresponde a este código. ¿Cuál es la asignatura? Perdón. Aquí. ¿Se han fijado cuando estudian en la universidad, ellos manejan un pensum? ¿Se han fijado en eso? Hay un pensum de estudio, ¿verdad?
¿Hay un pensum de estudio o hay una malla curricular que corresponde a las asignaturas que debe de cursar para dicha carrera? Entonces, me dice, mire, disculpe, fíjese que quiero saber cuánto tengo, oiga bien, cuánto tengo de nota final en la asignatura código C-799. ¿De acuerdo? Ah, dice, ok, permítanme, vamos a buscar. Necesito encontrar cuánto tengo de nota o la asignatura que corresponde al código B-806. Ah, en mantenimiento, ¿de acuerdo? Quiero saber la nota final. Entonces usted, si no tiene automatizado, no tiene un sistema de control, entonces puede hacerlo por medio de Excel fácilmente. Utiliza la fórmula, analiza qué es lo que quiere mostrar, qué es lo que quiere encontrar dentro de una matriz. Para este caso, yo necesito, con respecto al código, necesito la asignatura, pero también necesito conocer cuál es el promedio final que obtuve sobre dicha asignatura. ¿Cuál es la función o cómo debería escribir la sintaxis? ¿Cómo debo hacer la sintaxis para que me muestre esos datos? Ok, dígame. Por medio del código yo necesito saber cuánto he tenido como nota final según una X asignatura. ¿Quién me va a ayudar? ¿Michelle? ¿Ivania? Bueno, yo les pregunto porque son los primeros que me aparecen aquí en la ventana. ¿Jenny? ¿Qué más? Sería horizontal la selección, ¿verdad? ¿Sería? Horizontal. La búsqueda de datos, fíjense bien, me busca un dato de forma vertical, pero con respecto a la fila. Mientras que la siguiente función que vamos a buscar, lo vamos a buscar respecto a la forma horizontal. Por eso buscar V. Aquí tenemos buscar V. Aquí sería buscar H. Entonces, ¿qué necesito saber? Yo necesito saber la nota final. Puede ser respecto a este dato, para que sea más específico, que sería el código, o respecto a la asignatura. ¿Cómo aplicamos la función buscar V? ¿Cómo aplicamos la función buscar V? Hola. Cuando yo digo voluntarios, todos se esconden y desactivan la cámara. Jonathan, Mauricio, Saraí, José Ramos, Laura, Denis, regálenme la sintaxis para esta búsqueda. Para hacer esta búsqueda, entonces yo necesitaría utilizar siempre la función buscar, pero esta vez lo que quiero va a ser siempre con respecto a este dato. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Bueno, si me muestra la asignatura, yo quiero que me muestre lo que es la nota final. Entonces, con respecto a ese código, yo necesito encontrar todo este dato. Fíjense bien. Pero ahora va a ser con cuál. Si tomo en cuenta este código, lo tomo desde acá. Fíjense bien, ya cambié la fórmula, la función. Igual, buscar V. Entonces va a ser con respecto a esta celda, pero que me busque desde aquí, porque si no, no va a buscar la relación entre la columna que estoy buscando de forma vertical y el dato según la posición de columna. Ok, voy a buscar
en este caso sería la E14, E14, punto y coma, en la matriz A7 hasta la G11. ¿Qué dato necesito que me muestren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver la columna 7 y necesito un valor de coincidencia exacto. Cerramos paréntesis y ahora vemos. Ok. ¿Qué resultado tenemos ahí? Cero. ¿Por qué tenemos cero? Aún no hemos sacado el resultado de la nota final. Promedio. Sí, porque hasta el momento no tenemos el promedio. Entonces, decimos igual promedio, ¿verdad? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien. Vamos a elegir lo que es esta rama, el promedio. Y lo tenemos acá. Yo no sé si ustedes logran observar este nombre. ¿Por qué creen que me aparece tabla 1? ¿Por qué me aparece ahí el nombre de tabla 1? Quizás está relacionando las otras tablas que tenemos información. Vale, excelente. Fíjense bien lo que voy a hacer acá. Cuando yo seleccione toda esta tabla, en esta parte inferior izquierda vamos a tener el cuadro de nombres. Y aquí, en este caso, yo he nombrado mis tablas, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo otra tabla, en este caso acá, no he elegido nada, pero aquí sí, yo he grabado un nombre. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? No sé si lo conocieron. Se lo voy a mostrar aquí rápidamente. Permítame. Quiero cambiarlo. Ok. Creo que ya tengo activo el micrófono, vista, revisar, datos, ok, fórmula, aquí está, administrador de nombres. Cuando nosotros tenemos administrador de nombre, yo le voy a dar doble clic, y aquí puedo observar yo todas las secciones que he grabado como nombres. Por eso se llama administrador de nombres. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba lo que veíamos en la selección? Si se llamaba tabla 1, ¿verdad? Aquí está. Ahora, por eso es de que cuando yo utilizo aquí la función promedio, igual promedio, observen, me va a aparecer lo siguiente. Sobre la tabla que estoy buscando, cierro y presiono Enter. ¿De acuerdo? Ahora, voy a copiar la fórmula. Aparte de lo que estoy haciendo de copiar la fórmula, necesito eliminar lo que son los ceros. Ok. Ahora sí. Como me decían, porque no tenemos ningún dato que nos muestre. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver acá. Y le vamos a agrandar. Vale, fíjense bien. Tenemos una matriz de 938 estudiantes y yo necesito algo. Ok. Me dice X joven, mire, disculpe, quiero saber cuánto obtuve, por ejemplo, en la asignatura de electrónica, pero el código es el C799. Ok, fíjense que usted obtuvo una nota y se lo decimos. ¿Ya?
de 9.7. ¿De acuerdo? 9.7. Entonces, puedo observar aquí que si me es de gran utilidad la función buscar que estoy aplicando. Ahora, terminemos con esta parte. Sigamos con esta parte. Tenemos código, nombre, asignatura, nota 1, nota 2 y nota 3, y luego agreguemos acá el promedio final. Regáleme la fórmula que vamos a utilizar aquí. La función, regáleme la función. Yo quiero que me muestre los datos que ustedes consideran respecto a un dato de búsqueda, a un valor de búsqueda. Maybelline, Eugenia, hola, Cecilia, yo necesito conocer acá sobre la búsqueda de información de X registro de estudiante. Entonces, este código corresponde vamos, ¿se escucha, verdad? Sí. Ok. Entonces, yo necesito aquí que me muestre la nota final acá. Entonces, utilizo la función buscar V. Ok. ¿Cuál va a ser, fíjense bien, el valor buscado? Va a ser por medio del código. Ah, ok. Por medio del código. ¿En qué matriz? Va a ser en toda esta matriz. Punto y coma. En este caso, ¿qué dato necesito que me muestre? Como estoy en la nota final, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, va a ser en la columna 7. Va a ser en la columna 7 y va a ser una coincidencia exacta. Presiono Enter. Quiero ver qué me aparece si yo arrastro esto aquí. Vamos a ver qué me aparece. Fíjense bien qué dato estoy buscando yo acá. Respecto a B13, no busca. Lo que quiero es copiar la fórmula para solo desplegarla, pero lo vamos a hacer de esta manera. Ahora, yo necesito buscar V, pero ahora acá, con respecto al código, sobre esta matriz, yo necesito encontrar acá, fíjense bien, la nota número 3. Si allá abajo era la 7, en promedio final, aquí va a ser la 6. Y le vamos a agregar un valor de coincidencia exacta. El otro, para completar este campo, entonces voy a utilizar la función buscar V. Vuelvo a mencionar, ustedes pueden copiarla perfectamente, solo que no se deben de perder con respecto a qué celda de entrada van a buscar la información. Sobre esta matriz. Y aquí va a ser columna 5, coincidencia exacta. Cerrado. Entonces, solo para hacer la prueba, yo necesito encontrar los datos sobre el código A902. Vale. Fíjense bien qué dato me está mostrando. El 902, ¿a quién corresponde? Ah, bueno, lo vamos a hacer aquí. Para que ustedes vean de qué manera le estoy sacando la utilidad de la función buscar. Según el código, que me busque toda esta matriz. Ok, basado a qué columna, al nombre sería columna 2. Una coincidencia exacta. Enter. Ok, para asignatura ya solamente faltan dos celdas que completar. Igual, buscar V, siempre respecto a esa celda de entrada, la matriz.
qué necesito encontrar con respecto a la asignatura, que sería columna 3. Columna 3, coincidencia exacta. Va. Ahora tenemos tres datos aquí. Me falta la nota número 1. Cerremos. Buscar V según este dato. Punto y coma. Esta es mi matriz de búsqueda. ¿Qué columna sería? 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a ver si no hemos equivocado. 1, 2, 3, columna 4. Bien, columna 4. Coincidencia exacta. Cerramos. Bien. Aquí podemos observar el código A-902 que corresponde a Armando sobre la asignatura Sistemas. Tuvo 8, 8 como segunda nota, 8 como tercera nota y tuvo un promedio de ¿cuánto? De 8. ¿De acuerdo? Veamos si está funcionando bien. Busquemos el código 805. Ahí lo tenemos. Observe. ¿Comprendieron el uso de la función buscar? Sí. Hola. Bien. Entonces, ya con esta explicación creo que les ha quedado más claro cuál es la gran utilidad de la función buscar V, ¿de acuerdo? Nos vamos a quedar hasta ahí. Espero hayan comprendido. Y sí les pido participación. Nos vamos a ver el día de mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí, buenas de acuerdo. Noches. Okay. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias igualmente. Buenas noches. Gracias.